Y ahora me queda a mí, bueno, tratar de compaginar las muchas preguntas que por suerte se han producido. Yo voy a tratar de consolidarlas, como para no hacer esto demasiado largo. Obviamente el tema educativo al que se refirió Patricio en primer lugar ha concitado mucho interés. Voy a empezar por ahí, tratando de consolidar tres, que a su vez implican varias preguntas en una sola. Así que Patricio, si te parece, empiezo contigo. Las preguntas básicamente las podríamos tener un denominador común en el sentido de que la gente entiende a la educación como una herramienta de igualación y de progreso, y en ese sentido pregunta si ese no debería ser el argumento como para que justamente la educación fuera universal y gratuita, y si las diferencias que se encuentran en la universidad en Chile en este momento no son derivadas de una situación del colegio secundario. Y si en realidad detrás de estas protestas aparentemente con eje en la educación hay un planteo de los estudiantes a una cuestión de la institucionalidad vigente en Chile, es decir, que va más allá de la educación y que de alguna manera esconde detrás de esa pantalla de la educación una resistencia a la institucionalidad vigente hoy en Chile. Eso referido a la educación, un poquito tratando de consolidar las muchas preguntas que se hicieron al respecto, y los que la formularon, bueno, me sabrán entender el denominador común que traté de hacer. Patricio. Efectivamente, la educación en Chile es desigual desde mucho antes de la universidad. De hecho, la desigualdad se da fundamentalmente en la educación preescolar y desde ahí hacia adelante, en buena medida porque la calidad de la educación que uno recibe es la calidad de la educación que pueden pagar los padres. Y eso es cierto en Chile y es cierto en todos los países de América Latina. El quintil de más arriba o una parte del quintil de más arriba envía a sus hijos a colegios privados y esa calidad de educación es bastante superior que la de los colegios públicos. En otros países, y en Argentina es particularmente desarrollado eso, hay colegios públicos donde no van todos, sino que van los hijos de aquellos que quieren enviar a sus hijos a colegios públicos y reciben una educación mucho mejor. Luego, son colegios públicos, pero tienen un copago que va por debajo de la mesa. Ese tipo de cosas también consolidan la desigualdad en educación. Y de ahí que lo que haya que hacer, y es lo que hizo precisamente el gobierno de Ricardo Lagos, el gobierno de Bachelet y lo que quiere hacer el gobierno de Piñera, es decir, para los que llegan a la universidad son los privilegiados. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la educación secundaria y la calidad de la educación básica, que ahí están los problemas de verdad en la desigualdad de la educación. Si ya llegaste a la universidad, vas a estar en los dos quintiles de más arriba de la sociedad, pase lo que pase, aun si sales con una mochila de deuda muy grande. Nuestro problema son los que no están llegando hasta ese punto. Y de ahí que sí. Decir educación universal y gratuita tiene sentido en educación elemental y educación secundaria. Educación universitaria y gratuita es, como lo vean, un subsidio a la gente de más ingresos, a la gente de más ingresos hoy o a la gente de más ingresos mañana. Y el que quiera subsidiar al quintil de más arriba, pues adelante. Pero eso no es igualitario, es antiigualitario. Digo, uno puede decir, yo quiero subsidiar al quintil de más arriba porque quiero. Y porque yo creo que eso es izquierda, está bien, pero luego esa izquierda no se puede definir también como igualitaria. Si uno subsidia al quintil de más arriba, pues no está siendo igualitario. Reformas en la institucionalidad vigente. Pues en Chile sí tenemos candidatos en las elecciones que quieren cambiar la institucionalidad. Tenemos candidatos que dicen yo quiero una nueva constitución y sacan el 6% de los votos. Es más, las encuestas nos muestran súper, súper bien que los chilenos quieren mejorar el sistema, no quieren cambiar el sistema. Yo puedo querer leer a partir de las marchas que los chilenos no quieren cambiar el sistema. Es más, yo mismo creo que el sistema tiene un origen bastante ilegítimo. La constitución sigue siendo la constitución de Pinochet.
es la constitución de la dictadura. Le sacaron el nombre a Pinochet, la reformaron varias veces y muy bien reformada con muchas cosas, pero sigue teniendo ese origen de ilegitimidad. Cuando converso con estudiantes, yo trato de explicarlo de la siguiente forma, que es un poco fuerte, pero efectivamente la constitución chilena es como es un hijo resultado de una violación, y así. Es un hijo resultado de una violación que ya tiene 22 años. No es el mejor de los orígenes, pero lleva 22 años y resultó ser un buen hijo. Estudia, le va relativamente bien, cuida a sus padres y sí tiene un problema de origen que lo va a tener siempre, digo, no se le quita. Y uno puede decir, yo quiero otra constitución porque no quiero este problema de origen. Que es, por cierto, una de las posiciones que idealmente yo tengo. Dedicarnos a escribir una nueva constitución que, si lo hacemos bien, va a terminar más o menos igual como está la constitución actual, porque tiene las reformas que se necesitaron hacer y que hicieron los gobiernos democráticos, pudiera parecer una desviación de los recursos que deberíamos dedicar a otras cosas. O sea, si hacemos una constitución y terminamos con la misma constitución, pero no tiene el origen ilegítimo de la dictadura, ganamos algo, pero también hay un trade-off que perdemos otras cosas. Yo uso un ejemplo de Jorge Luis Borges con esto, Pierre Menard, un cuento de Jorge Luis Borges que reescribe el Quijote, y es idéntico al otro Quijote, pero bueno, es distinto, porque lo escribió Pierre Menard, no es el Quijote de Cervantes, y Pierre Menard no conocía a Cervantes. Y en cierto modo, esa oportunidad pudiera existir en Chile. Si hacemos otra constitución que es muy parecida a esta, pero no tiene este origen ilegítimo, probablemente vamos a solucionar ese problema. Si bien me gustaría mucho hacerlo, creo que hay algunos problemas que son todavía más urgentes, como la desigualdad en educación, que debiera concentrar nuestros intereses. Y finalmente, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted quiere otra constitución? La mayoría de la gente nos dice que no. Bien, le preguntamos a la gente, depende cómo hacemos las preguntas, los que nos dedicamos a esto de las encuestas sabemos que podemos llegar a cualquier resultado. Si decimos quiere otra constitución, la gente nos dice sí. ¿Quiere educación gratis? Sí. ¿Quiere salud gratis? Sí. ¿Quiere el supermercado gratis? Todavía mejor. Pero cuando le decimos a la gente, toma estas cinco prioridades, ¿cuál de esas te importa mucho más? Las reformas institucionales no son una gran prioridad de la gente porque la gente no las ve como una cuestión inmediata. Es más, incluso cuando le preguntamos a la gente versus educación y empleo, solo aquellos que tienen educación dicen que la educación es más importante que el empleo. Aquellos que no tienen educación dicen el empleo. Los que sabemos un poco más, sabemos que para conseguir empleo necesitas educación. Pero la gente que no tiene empleo, su preocupación inmediata no es la educación, su preocupación inmediata es tener empleo ahora para poder pagar las cuentas a fin de mes. Muy bien, Patricio. Después voy a volver a vos, pero quiero hacer esto un poquito más salpicado. Tengo dos preguntas que no tienen que ver con el tema educativo, pero prefiero dejarte un poquito de descanso. Y en este caso a Raúl Ferro, dice, siendo su criterio y según las estadísticas mostradas, una gestión muy exitosa, la de Alan García, 40% de aprobación, ¿cómo explica que no haya habido un candidato oficialista que asegurara la continuidad económica exitosa y que fuera aprobada por la ciudadanía? Sí. Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta está en dos partes. En primer lugar, la propia desintegración del APRA como partido político, que incluyó el surgimiento de un buen candidato de las propias arcas. En parte boicoteado por el mismo Alan García, que le interesa regresar a la presidencia en las próximas elecciones. Así que no le convenía tener un candidato del APRA continuando su gobierno. La segunda parte de la respuesta es que en realidad la gestión económica o el éxito económico de Perú no dependía del presidente de la República. ¿Okay? Lo que ha pasado en todos estos años, salvo el caso de Fujimori, que sí impulsó las reformas, ha sido dejar hacer.
Okay. Martín Paniagua, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, que asumió interinamente cuando Fujimori se escapó de la presidencia de la República, era un enemigo acérrimo del modelo, pero fue consciente que no era el momento de hacer olas y dejó hacer. Toledo es un economista que viene con una visión más cercana a lo que se venía haciendo, pero tampoco es un hombre que se metió mucho, y de hecho la gente lo apoyaba, y lo apoyó el establishment, lo apoyó mucho en esta última elección, hasta que se dio vuelta para apoyar a Pedro Pablo Kuczynski, básicamente porque Toledo dejaba hacer a los que sabían. Y el caso de Alan García también. Alan García, en la parte del manejo económico, dejó hacer. O sea, Alan tenía más manejo político. Entonces había un buen complemento. Pero la parte económica lo dejó hacer. Entonces yo creo que la respuesta también va por ahí. Y es que las decisiones que tomara el partido aprista respecto a un candidato de su... De su tienda política no garantizaba necesariamente la continuidad económica. Así como Humala también se encargó de decir con los asesores del PT durante toda la campaña en esta segunda elección que si llegaba al poder él iba a ser más inclusivo a su gobierno, pero no iba a cambiar el poder. Raúl, muchas gracias. Tenemos ahora también una combinación de la que me encargué para consolidar un poquito las preguntas a Adolfo Garcé, y la cosa sería más o menos así. Bueno, se ha dicho por allí que las derechas y las izquierdas en sus extremos se tocan. ¿Podemos decir que los centros de las izquierdas y las derechas han llegado a un acuerdo para una misma agenda social y programática? Y en todo caso, si el progresismo ha revisado, digamos, su idea de los derechos civiles, lo cual ha facilitado, digamos, el consenso y el acercamiento. Sí, hay niveles asombrosos de coincidencia, ¿no? Uruguay es un país caracterizado por la competencia política y en algunos momentos hasta por la polarización. Y una, por ejemplo, ¿no?, en las últimas campañas electorales fue llamativo ver a todos los partidos políticos, bueno, en parte por los estímulos del propio esquema institucional, la incorporación de la regla de la segunda vuelta en la reforma del 97, ver a los partidos buscar el centro afanosamente y ver a los partidos entonces tener programas muy parecidos. Es más, hasta tienen un debate de quién copió a quién, de tan parecidos que son los programas. Entonces sí, hay una convergencia muy fuerte entre todos los partidos políticos. La izquierda ha hecho mucho por converger hacia el centro, como les conté hace un ratito. Ahora también los partidos tradicionales que quieren disputar la hegemonía con la izquierda también se esfuerzan en parecerse a la izquierda. Y esto está llevando a un problema de cierta falta de definición, de alternativas. En cierto modo es como si la discusión se volviera un poco, en el fondo, un poco mono superficial y además monótona, superficial, trivial y en el fondo poco inteligente, porque deberían haber alternativas, deberían contrastarse alternativas. La democracia es eso, no tenemos por qué pensar todos igual, ¿no? Ni hay ni hay que, creo, aceptar que hay soluciones técnicas unívocas para los asuntos. Hay diferencias. Y en algunas políticas públicas debería haber una controversia mucho más profunda y mucho más fuerte. Yo creo que es legítimo que haya una derecha que tenga sus énfasis, sus prioridades, sus instrumentos de política bien distintos de lo que puede tener la izquierda. Entonces, yo diría, lo que hay, sí, un proceso de convergencia. Ese proceso de convergencia, bueno, por un lado revela cierta madurez, por otro lado revela ciertos problemas. Falta de definición de alternativas. Les quiero poner un ejemplo. Uruguay tiene problemas serios también en la política educativa. Hay muchísimos adolescentes que ni estudian ni trabajan, muchísimos, que abandonan, no sé, con 14, 15, 16 años, abandonan los colegios, los liceos. Es dramático. No pasa tanto a nivel de primaria, a nivel de las escuelas, pero sí pasa a nivel de los liceos. Y es sobre todo cierto en los quintiles de menores ingresos. Es dramático.
y debería haber una controversia fuerte de alternativas de política, como se está viendo en Chile o en otros países. Entonces, bueno, convergencia, sí, mucha y en parte demasiada. Gracias, Adolfo. Pregunta para Sergio, entonces. En general vemos que el consenso político interno fue la condición sine qua non para el desarrollo de los países de la región y por ende la región en su totalidad ha crecido. Sin embargo, vemos que a nivel regional no se termina de concretar un consenso entre los distintos países. Puesto que Brasil lidera económicamente a sus contrapartes sudamericanas, ¿cómo considera usted que la reciente devaluación del real podría afectar a los demás países de la región? Aunque por allí alguna idea de que a fin de año está 1.65 otra vez. Bueno, voy a evitar el comentario sobre el tipo de cambio, ¿no? Porque eso realmente es de una volatilidad tan grande que no me siento con capacidad suficiente como para comentar. Pero creo que este tema del liderazgo brasileño en la región es un tema realmente interesante. Y ahí hay que cuidado con esto, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿no? Porque esta idea de que Brasil tiene un liderazgo natural en la región es más complicada de lo que parece, ¿no? Y todo es que Brasil tuvo la mala idea de proclamar su liderazgo, esto no resultó bien, ¿no? Es absolutamente obvio que Brasil tiene, desde el punto de vista de su territorio, población, económica, es marcante la simetría entre Brasil y los otros países de la región. Esto es una cosa. La otra cosa es transformar esto en influencia sobre los otros países, como para condicionar su actuación política a nivel internacional. Y es la cosa más complicada, porque los países de la región no están condenados a la Brasil dependencia, ¿no? Más que eso, los países de la región están buscando acercamientos y alianzas afuera de la región como para contrarrestar el peso de Brasil en la región. Es claro, por ejemplo, un país como Bolivia, ¿no? Que es el país más Brasil dependiente de la región, ¿no? Está buscando atraer inversión china, atraer inversión indiana, ¿no? Hubo el caso de la empresa, una concesión a una gran empresa brasileña en la frontera de Bolivia con Brasil, que el gobierno de Evo la sacó, la concesión de la empresa brasileña, y armó una otra concesión que resultó en las manos de una empresa indiana, ¿no? Entonces ahí es un juego más complicado para Brasil, ¿no? Mucho más complicado. Creo que Brasil todavía no tiene claridad sobre cuál es su rol en la región, ¿no? Y hay una cosa importante que tendremos que absorber en nuestra estrategia en relación a la región. Es el hecho de que la economía brasileña está desbordando, ¿no? Hay un aumento de la inversión brasileña en países vecinos, en Argentina, en Perú, en Bolivia, ¿no? Y esto cambia el tipo de relación de Brasil con los otros, con los países vecinos, porque las empresas brasileñas son empresas que están en proceso de internacionalización, son grandes empresas que pasan a tener un rol importante en estas economías locales. Muchas veces estas empresas tienen más importancia para la economía local que la economía local para estas propias empresas que se están globalizando. Y ahí hay todo un conjunto de nuevas tensiones que se pueden generar, ¿no? Y que Brasil habrá que saber manejar, ¿no? Y es un dato nuevo. En resumen, ¿no? Este es el tema del liderazgo brasileño, me parece que es un tema en abierto, ¿no? Y un enorme desafío para Brasil. Muy bien, Sergio. Y antes de una pregunta común que tengo preparada para todos, muy interesante en cuanto a que pone, digamos, en comparativa a la Argentina, una última para Patricio, que no es del tema educativo, digamos, pero yo le voy a hacer un agregado como para redondear
una curiosidad personal. La pregunta concretamente dice, ¿cuál fue el factor determinante que permitió que gobiernos de izquierda comenzaran a tomar medidas liberales relacionadas con el gobierno de facto anterior, por el contrario a demonizarlo como ocurrió en nuestro país? Y yo le agregaría, para hacer un puente con el tema educativo, de cuál es el contenido, digamos, que este liberalismo progresista le ha dado a la educación como para que los que están en el nivel educativo ahora, e incluso algunos egresados, ¿qué recibieron ellos como para que, en lugar de agradecerle al sistema que se lo permitió, lo cuestionen? Perdón. Y en buena medida fue que cuando se produjo la transición a la democracia en 1990, el país venía creciendo relativamente bien. La experiencia en América Latina es que los gobiernos que llegan al poder con economías que se están desarrollando no cambian las políticas económicas. Los gobiernos que llegan al poder cuando hay economías en crisis adoptan políticas económicas distintas. En algunos casos ayuda a que la economía se levante, en otras ayuda a que la economía se hunda todavía más, en otras son producto de fenómenos que están pasando fuera y que hacen que pues, entre mucho dinero al país o no entre mucho dinero al país. Pero en general a mí me cuesta encontrar casos en América Latina de gobiernos que llegaron al poder con economías creciendo y desarrollándose que dijeron, bueno, y ahora mismo cambiamos todas las políticas económicas y adoptamos otras. Y creo que eso explica por qué la Concertación mantuvo las políticas económicas de la dictadura militar, porque en cierto modo estaban funcionando, hicieron ajustes bastante importantes, aunque claro, 2% del PIB, pero fueron ajustes importantes para poder focalizar mucho mejor el gasto público, y en la medida que la economía siguió creciendo, pues la Concertación, el gobierno de centro izquierda se terminó por acostumbrar a estas políticas. Se convirtieron en economías sociales de mercado, que son como economías de mercado con un adjetivo distinto, pero economías de mercado al fin, quien funcionaron relativamente bien. Luego, me parece que, si bien la pregunta es interesante, la decisión de los gobiernos no es sorprendente. Lo hizo también Lula, lo hizo recién el presidente Ollanta Humala. Pues sí, se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. Y para poder producir los resultados, incluso ganar la próxima elección, pues estas reformas que se hacen van a tomar mucho tiempo. Mientras tanto, mejor sigamos con las cosas como están, si la economía está creciendo y podemos ser mucho más exitosos. Creo que eso fue al final del día lo que determinó la decisión del gobierno. Muy bien, y la última pregunta, que es para todos, porque suponemos bueno, que todos tienen un pantallazo de la Argentina. Dice que aquí una agrupación política, el Frente Amplio Progresista, que comparte incluso parte del nombre con el Frente Amplio Uruguayo, quizás el partido o alianza más emparentada con una izquierda democrática, tiene postulados, sin embargo, fuertemente proteccionistas y antiliberales. ¿Qué agrupación política en la Argentina sería entonces al mismo tiempo liberal y progresista? ¿Qué quiere empezar? No sé si queremos respetar el mismo orden que tuvieron, Patricio, Raúl. Difícil la pregunta, pero bueno. En Chile, cada vez que algún político o analista quiere hablar de los argentinos, parte diciendo nuestros vecinos argentinos, lo que supone una especie de ellos son distintos a nosotros, ¿no? Son nuestros vecinos, pero eso subraya mucho la distancia. No me siento muy calificado para responder a esa pregunta. Sí me parece que puedo ayudar con la explicación que le doy a los chilenos sobre, por ejemplo, dónde está el peronismo. Menem y Kirchner son del mismo partido y adoptaron políticas económicas muy, muy distintas. En cierto modo, Allende y Bachelet en Chile también eran del mismo partido y adoptaron políticas económicas muy distintas, pero hubo una dictadura de por medio y bastante, bastante más tiempo. Y Allende no está vivo, como si está vivo Menem, que ahora está apoyando las políticas que supuestamente él rechazó. Así que me da la impresión de que parte del problema de Argentina
es la presencia de partidos que no están para nada definidos desde la ideología. Yo, si los peronistas gobiernan en el 2020, es probable, yo apostaría que van a estar en el gobierno, lo que no apostaría es cuáles van a ser las políticas económicas de los peronistas en 2020. Y creo que eso te plantea un problema relativamente difícil. Y súper rápido, se me había quedado en el tintero, ¿por qué los beneficiados del sistema se rebelan? Que tú me habías preguntado. Y por la misma razón que si yo estoy pagando una cuota mensual por mi casa, mi dividendo de mi casa, y hay una marcha que sale y dice vamos a bajar la tasa de interés de 7% a 4%, pues yo salgo. Digo, el haberme beneficiado del sistema no significa que no me quiera beneficiar todavía más del sistema. Si voy de vacaciones a Cancún por primera vez en mi vida y alguien dice pero hay un puesto en clase ejecutiva, te quisieras pasar, pues también me quiero pasar. O sea, el hecho de haber recibido cosas no significa que no quieran recibir más cosas. Y ese es, de hecho, el gran peligro de las políticas populistas. La gente no se calma cuando le tiras un poco. El próximo año vas a querer más, y el próximo año más, y naturalmente eso va a terminar obligándote a imprimir más dinero y vas a terminar en una espiral inflacionaria. Esa historia la vimos muchas veces en América Latina y algunos países insisten en querer mostrarla de nuevo. Raúl, ¿te animas? Sí, es difícil, pero... A ver, voy a tirar un par de ideas especulativas. Yo no veo ninguna formación política en Argentina con una visión de progresismo liberal como el que planteamos en este foro, ni con una visión que quiera ir hacia una economía social de mercado como la que se abrazó en Chile, que está avanzando en Uruguay o en Brasil, ¿no? O en el mismo Perú de alguna forma. Sí, algunas propuestas individuales, o sea, López Murphy obviamente es el que ha estado más cercano a esas propuestas, pero yo creo, yo estudié en la universidad aquí terminé el colegio y estudié en la universidad aquí en Argentina, en una época, entré a la universidad en la época de Videla, así que era una época muy, muy, muy politizada, ¿no? Yo creo que uno de los problemas en Argentina es que las visiones liberales hay un prejuicio muy muy fuerte hacia las visiones liberales. En gran parte por culpa de los mismos liberales, ¿no? O sea, Álvaro Sogaray era un personaje muy inteligente, pero nunca tuvo mucha inteligencia emocional para comunicar su visión, ¿no? En general, entre el populismo natural del movimiento peronista o del movimiento justicialista y la incapacidad de los sectores liberales, que además el liberalismo en Argentina estuvo muy vinculado con el conservadurismo casi recalcitrante, ha hecho muy difícil vender la idea. Y de hecho los argentinos, yo siento que siguen siendo muy desconfiados pese a los éxitos evidentes de esos modelos en otros países, a su aplicación y a quienes lo aplican sobre todo. O sea, la izquierda argentina no respeta para nada a la izquierda chilena, o sea, cree que son los traidores y vendidos al capitalismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema cultural fuerte que desgraciadamente la dinámica de la política argentina no ayuda a resolver, porque... Como dice Pato, aquí no se discuten propuestas ideológicas, es simplemente cómo me quedo en el poder por quedarme en el poder y vale todo. Uh-huh. Eso es lo que podría... Muy interesante, no, y muy... Adolfo, está más cerquita. Sí, está más cerquita. A duras penas sigo la política uruguaya, como para poder opinar de la política argentina. No me doy cuenta, ¿no?, cuál podría ser ese actor con el que algunos... especulan y sueñan, ¿no?, anhelan. Me atrevería a decir que si mi enfoque es sistémico, ¿no?, sobre cómo, ¿no?, la competencia política te modifica y te moderniza, si ese enfoque es correcto, me atrevería a decir, en todo caso, por dónde podría venir una izquierda liberal y progresista en Argentina en el futuro. Creo que lo que precisa el justicialismo es un antagonista de derecha moderno. O sea, creo que Argentina sería un país mucho mejor si tuviera una derecha moderna, derecha de verdad,
derecha, liberal en lo político y liberal en lo económico, moderna. Creo que si eso se constituyera como antagonista al peronismo, claro, siempre tenés que el peronismo se te mueve por toda la cancha como Messi, es muy difícil de marcar, ¿no? Es muy difícil. Pero, bueno, en todo caso, si se consolidara una derecha liberal, democrática, liberal, de derecha, bueno, súper orientada al mercado, quizás ello podría obligar al propio partido justicialista a volver a mutar, y en este caso, para mejor. Claro, antes de que Sergio concluya, bueno, las diferencias y las semejanzas de Argentina con América Latina obviamente están, porque tenemos una raíz, pero la Argentina tuvo el peronismo, ¿no? Y ese no es un detalle menor. No es un detalle menor, y ahí discrepo un poco de lo que ha dicho Patricio Navia en el siguiente sentido. El peronismo se adaptó, se pudo adaptar desde el neoliberalismo de Menem hasta el nuevo desarrollismo de los Kirchner. Pero el peronismo, en cuanto cultura, es profundamente iliberal en lo político y en lo institucional. Esto desde sus orígenes. No hay que olvidar lo que fueron los orígenes del peronismo en los años 40. Y esto es una cosa notable en la historia argentina, porque la permanencia del peronismo, si uno toma, por ejemplo, una comparación que me parece interesante con Brasil. En Brasil, el periodo autoritario generó un quiebre en las tradiciones ideológicas y políticas, ¿no? De los años anteriores. Al mismo tiempo, hubo una transformación social importante con nuevas clases medias y una nueva clase obrera, ¿no? Y fue en este ambiente nuevo que se generó la posibilidad de una convergencia entre derechos sociales, el liberalismo democrático, ¿no? Esta fue la cuña. En Argentina esto no se dio, ¿no? Esto no se dio, y el tema fue no simplemente el peronismo, pero también cómo la derecha lidió con el peronismo, ¿no? La proscripción del peronismo, ¿no? por un tiempo tan largo. Esto consolidó una cultura de confrontación, y creo que Argentina paga los costos de esto hasta ahora. No hay que echar toda la culpa, ¿no? Como una especie de demonización del peronismo. Esto tiene también que ver con la brutalidad de la derecha argentina, cómo reaccionó a este fenómeno de masas que fue el peronismo, ¿no? Y creo que esto es impresionante, porque como observó Adolfo, es un Messi que está por todos los lados de la cancha, pero es un Messi, pero no es así tan elegante, ¿no? Como Messi, ¿no? Y creo que es el drama político argentino, ¿no? No tengo una receta, tengo una observación de lo que fue la historia argentina, ¿no? Y creo que sigue siendo este enigma. No creo que exista un espacio para el surgimiento de la derecha pura y dura acá, ¿no? Porque esto tiene que tener raigambre social. Y decirlo, la derecha pura y dura en Argentina fue un horror, en lo económico y en lo político. La derecha pura y dura en Argentina, en lo económico, es Martínez de Hoz, ¿no? Fue la triple A, ¿no? No hay que olvidar de esto. Entonces, creo que yo creo que si hay una posibilidad en Argentina de surgir algo de un liberalismo progresista, está en un campo socialdemócrata que en su momento representó a Raúl Alfonsín, ¿no? Y lamentablemente su gobierno resultó mal, ¿no? Resultó mal. Esto es la tradición de la Unión Cívica Radical. Antes del peronismo, fue lo más próximo del liberalismo progresista en Argentina. ¿No? Me refiero a Irigoyen y los años 30 y todo esto. Hay que, de alguna manera, retomar este hilo de la historia argentina, pero esto es para ustedes, no para mí. Un placer de haberlos tenido, realmente, Patricio, Sergio, Raúl, Adolfo, la verdad, un honor.
estar presente aquí, haber sido colaborador de ustedes. A ustedes también muchas gracias, a Cadal.